Sí, la verdad, primero que nada, bienvenidos a La Victoria, como siempre, es un placer tenerles por aquí. Y con respecto a lo que me dices, pues la verdad que sí, contento, pero no del todo, diría yo. Y me explico, eh, ha sido una gestión muy dura, muy intensa, pero... Que además, con muchas dificultades eh, técnicas eh, de tipo eh, de conseguir recursos para todo lo que estamos moviendo, ha sido mucho lo que se ha movido en estos últimos años. Y la verdad, que eh, el, el, la pequeña, el pequeño disgusto que me queda es no haber conseguido a estas alturas haber ejecutado las obras que tenemos pendientes, sobre todo. Eh, se han movido muchísimas cosas en todas las áreas, en todos los niveles. Pero es verdad que en el apartado de obras eh, estamos, vamos con un retraso importante. Tenemos proyectos redactados ya, importantísimos, de muchos millones de euros de inversión en la victoria, que le van a dar un cambio total al municipio, pero eh, no hemos llegado a tiempo para licitar. Y ese es eh, el, el, el gran problema, es lo que, me, lo que nos ha lastrado un poco, hay que tener en cuenta por supuesto que no. entre otras cosas, ha sido motivado porque nosotros no estamos aquí desde el principio de la legislatura. como sabe, hemos estado ocho meses eh, que fuera del ayuntamiento. por lo tanto, la legislatura, eh, pues el ayuntamiento se paralizó durante esos ocho meses y tuvimos que arrancar de nuevo con los proyectos que ya veníamos eh, elaborando. pero sí puedo decir que habrá, eh, cuando todo esto esté eh, puesto en marcha, cuando se ponga la primera piedra de cada obra, que si quieres hablamos de todos esos proyectos, eh, la victoria va a dar un cambio profundo, va a estar eh, muy por encima de las posibilidades, incluso yo creo que dentro de los municipios del norte va a ser un municipio pues, eh, puntero y que se va a revalorizar sin lugar a dudas con todo lo que se está tramitando, que además, como te digo, ya no solo es papel, ya no solo son proyectos, sino que están respaldados económicamente, que es lo importante de los proyectos. Tú puedes hacer... Eh, muchos proyectos, puede eh, intentar hacer muchísimas cosas, pero si no tienen los recursos económicos no van a llegar a un fin. No es el caso. La victoria está respaldada económicamente. No, eh, la verdad que desgraciadamente la burocracia nos lastra muchísimo, eh, se enlentece mucho la maquinaria administrativa. No. El, también el no tener unas, eh, unas oficinas, unas áreas dotadas de, de, de técnicos, de los suficientes técnicos para, como para desarrollar los proyectos, todo eso enlentece muchísimo. Hay que tener en cuenta que el, nuestra oficina técnica es muy limitada, encima eh, algunos técnicos pues, han emigrado a otros ayuntamientos por cuestiones de acercamiento al lugar de domicilio, por motivos personales y otras cuestiones. Por lo tanto, nos hemos visto también con muchos apuros en este sentido para poder reponer esos técnicos que nos hacían falta, juristas, eh, pues aparejadores, eh, personal necesario para poder desarrollar estos proyectos. Eh, hay que decir que, gracias también a, a la implicación que ha tenido el presidente del Cabildo, en este caso Carlos Alonso, con, conmigo, eh, en el sentido de que pues, se me ocurrió tirar de, de, de GESPLAN, una empresa pública que, que hoy, a la cual hoy podemos, después de un proceso largo, largo para poder implicar al Cabildo y a los ayuntamientos, podamos hacer encargos directos eh, para el desarrollo de proyectos. Hoy nos están gestionando um, varios proyectos eh, para el desarrollo de la Victoria, eh, importantísimos, además. Y esto nos va a facilitar y a, de alguna manera a, a parchear esa deficiencia técnica que tenemos los ayuntamientos en la, parte, en la parte técnica. No es posible tener todo el personal técnico necesario para desarrollar todos los proyectos que queremos. Pero en este caso, ya afortunadamente después de mucho batallar, pues hemos sido los primeros, los pioneros en, en trabajar con Gestur eh, de forma directa. Pues sí, la verdad que afortunadamente, como sabes, hemos pasado pues, momentos de muchos apuros. El ayuntamiento tenía una deuda importante, que tuvimos que hacer un plan de ajuste. Eh, año 2016-2017, prácticamente nos pasamos esos dos años cumpliendo con los proveedores, era un objetivo principal y además era algo que quería cumplir. Se te cae la cara de vergüenza cuando viene un proveedor y han pasado cuatro, cinco, seis o más meses y no le has pagado. Quería cumplir con ellos, lo hemos hecho, el plan de ajuste finalizaba 31 de diciembre de 2017. Eh, 17 y lo hemos cumplido. Hemos pagado un millón y medio de euros a los proveedores y a partir de ahí el presupuesto del ayuntamiento ha mejorado, eh, tanto que ha sido uno de los mejores presupuestos que ha tenido el ayuntamiento con 8 millones de euros. Eso también nos ha permitido poner en inversiones 800.000 euros y además de eso también nos permitió pagar el solar, el contiguo al ayuntamiento, donde hoy están los estacionamientos, 48 estacionamientos concretamente, y lo hemos pagado con fondos propios. 1.150.000 euros pagados con fondos propios. También hemos quitado esa deuda. Estamos. está saldada. Y hoy podemos decir que el ayuntamiento cumple con todos los parámetros que se exigen... dentro de sus presupuestos... y que además tenemos liquidez. En este momento aproximadamente seguro que hay en los bancos más de un millón y medio de euros disponibles. Es decir, hay liquidez. Hay capacidad de endeudamiento si fuese necesario para tirar para adelante y mucho eh, dinero puesto en inversión realmente no tenemos dificultades para hacer las inversiones que queremos para mover ese dinero que, que está ahí muerto de risa en los bancos y en el cual eh, la administración del estado se ha apoyado eh, en los pequeños eh, en las administraciones locales para engrosar el presupuesto global de la nación es una media jugada que nos han hecho ahí eh, apretándonos a nosotros cuando tienes liquidez cuando estás saneado y no te dejan invertir la verdad es que me parece algo vamos, que, que no es de recibo. Espero que esto se arregle y que abran la mano y que podamos invertir. Hay ayuntamientos que tienen pues millones de euros en los bancos y los tienen ahí paralizados. Yo tengo que decir también que a día de hoy todavía el ayuntamiento tiene, en, en cuanto a, a, a crédito se refiere, estamos pagando incluso una deuda todavía adquirida por el anterior gobierno del PSOE, que la, fue una deuda de un millón de euros de los cuales todavía se deben 900.000 a estas alturas y que se pidió eh, cuando estaba gobernando el PSOE. Todavía estamos haciendo también, estamos afrontando deudas eh, de, del pasado. Pero bueno, eh, tampoco nos vamos a quejar, es lo que hay, es lo que toca y lo afrontaremos con, vamos, con todas las garantías, iremos saliendo. Claro, es difícil de explicar, pero eh, se nos presiona desde Madrid, es decir, no es algo que se haya hecho desde Canarias, ni, 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 aquí no interviene el gobierno de Canarias, eh, es una orden a nivel nacional que ha paralizado en este caso lo, los recursos de los ayuntamientos y como te digo, ahí está luchando la FECAN, la FECAI. Para, para desatascar eh, esos recursos económicos que nos vendrían muy bien a todos los municipios. Imagínate pues, unos cuantos millones de euros invertidos en muchas necesidades que tenemos ahora los municipios y que por culpa de la Administración Central no podemos mover. Creo que a esto hay que ponerle solución y espero que sea más pronto que tarde. Eh, sí, la verdad es que hubo muchas críticas, sobre todo la primera vez que fuimos a Fitur, pero lo tenía, yo lo tenía muy claro, es decir, había que apostar por eh, relanzar al municipio. Tenemos un municipio histórico, tenemos un municipio precioso, tenemos unos senderos maravillosos, tenemos unas pruebas deportivas que son referentes para otros municipios incluso de más envergadura que nosotros tenemos una gastronomía y unos vinos eh, pues maravillosos excelentes una calidad extraordinaria y además nuestra gente también es muy acogedora todo esto hace que globalmente la victoria pueda explotar turísticamente todos esos recursos y de hecho así está haciendo lo que en principio era una crítica de la oposición y de algunos otros eh, que no creían eh, en este proyecto, yo creo que hoy eh, tendrán que cerrarse la boca y comprender, porque así es, eh, es evidente. Que la victoria se ha impulsado muchísimo turísticamente, los senderos se han puesto en valor, se han abierto muchos senderos, senderos históricos además que tienen que ver con la época de la conquista, que tienen que ver con, pues, con el pasado de, de, de nuestra gente y que además son una verdadera maravilla, está el de los castaños, el de los viñedos, la ruta de los pastores, el barranco de Acentejo, el famoso barranco de la batalla de la conquista y otros tantos que estamos intentando poner en valor también, por supuesto aprovechando esas eh, grandes y maravillosas pruebas deportivas que estamos haciendo en la Victoria, que también, como te dije, son un referente en toda la isla y posiblemente también en toda Canarias, porque ya acude gente de otros lugares a, a practicar deporte en la Victoria. Y de hecho ya se ven muchos grupos de otras islas, del norte, del sur, incluso eh, organizados ya, que vienen y además eh, pernoctan en nuestro municipio durante fines de semana, dos, tres días. Para disfrutar también de todas estas rutas turísticas y de todos estos lugares maravillosos que tenemos, pues de nuestro eh, bien de interés cultural, como es esa, esta iglesia, ese monumento histórico, y también, por supuesto, de la ruta de la conquista, algo que también estamos poniendo en valor y que en breve pues también abriremos ese, eh, museo, ese centro de interpretación de, de la conquista con el antes, el durante y el después de, nuestra, de, nuestra, de, la, de la conquista de Canarias, ese pino histórico de más de 500 años y otros tantos recursos históricos y de mucho valor que tenemos en la Victoria y que de hecho van a potenciar, ya están potenciando lo que es el turismo en la Victoria. De hecho, incluso ya eh, se ve extranjeros por la Victoria, eh, pues visitando todos estos lugares y mucha gente que de forma autónoma eh, también vienen a, a visitar la Victoria. Por lo tanto, yo creo que ya es una realidad, la Victoria está puesta en el mapa internacional del turismo. Uf, la verdad que ha sido un quebradero de cabeza de los más grandes que posiblemente que, que he tenido. He tenido muchos problemas, y como te digo, el problema económico ha sido importantísimo. Eh, las obras, las, las rotondas, ha sido también otro problema importante porque llevan dos años paradas y no es culpa mía realmente, aunque no quiero tampoco con esto culpar a nadie, pero no estaba en mis manos, es un tema del Cabildo Nacional de Tenerife. Y afortunadamente ya están los proyectos también redactados y presentados. La semana pasada tuve la oportunidad de verlo con un ingeniero actor. Pero esa obra eh, es la, la que peor he llevado en el sentido de que. Eh, vamos a ver, yo creo que hay que ser conscientes que hemos partido eh, de, de una carretera que, que era una carretera pues, eh, secundaria, terciaria, incluso diría yo, porque no contaba con ajardinado, no contaba con aceras, no contaba con, con, con saneamiento, no tenía lo básico fundamental que debe tener una carretera normal y corriente. Si encima. Hablamos de la carretera principal de acceso al municipio, de entrada y salida al municipio, pues ya me dirá, era una, ter una carretera tercermundista realmente. El muro que se cayó, se cayó a consecuencia de la mala construcción de esa carretera y la verdad era un verdadero desastre. Eh, si somos conscientes de dónde partimos, de tener que romper lo que estaba hecho porque no servía para nada, estaba muy mal ejecutado, con muchas deficiencias, no cumplía con ninguna de las exigencias que tiene que cumplir hoy una carretera de primer nivel y luego empezar a, a ejecutar la nueva obra. Esta nueva obra que, que ha partido pues, de cero después de haber eh, tenido que, que romper lo que ya estaba hecho porque no servía para nada. Por lo tanto, ha sido un doble trabajo y se ha ido en el tiempo. El plazo de ejecución, es verdad que estaba... Previsto para, hasta, era para finales de agosto, se, 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 hubo que darle una prórroga de un mes y medio más, que, que además estaba ya también conveniado y tenía derecho la empresa a eso, pero. Eh, ...las dificultades sobrevenidas... Eh, ...como cables de alta tensión que cruzaban por ahí... ...que no se veían porque estaban por debajo... ...las malas conexiones... Eh, ...las bases de las farolas que no eran... Eh, ...las adecuadas para el tamaño que tenían... ...y peligraban incluso con... ...que se pudiesen caer... ...en fin, eran sido muchas las dificultades... ...pero lo que sí tengo claro es una cosa... Eh, ...siento mucho el retraso... ...siento mucho las, mol las molestias... ...y pido mis disculpas desde aquí pero eh, eh, no, no, ha, no ha habido otra manera de, de tirar para adelante. Yo creo que ya la propia obra eh, está diciendo, ya está eh, mostrando el, pues, su valor, su calidad, materiales de primera calidad, un jardinado pues eh, bonito, bello, de primer orden y también por supuesto los materiales que están empleándose en esa obra. Al final yo creo que la obra por sí sola va a convencer de que si es verdad que han habido muchas molestias y muchos problemas, eh, vamos a tener una entrada como la victoria se merece de primer nivel, que cumple además con todos los parámetros exigidos, que cumple además con esas exigencias de accesibilidad que tiene materiales de primera calidad, que va a ser una, una, un acceso eh, pues, del que todos nos vamos a sentir al final, yo creo que orgullosos, eh, independientemente del tiempo que haya costado. También es verdad que a esto eh, se le sumó en la caída de ese muro del Instituto. Ha sido una continuidad de una cosa de la otra y parece que la obra en sí ha sido la de la mejor y ha faltado de la carretera y de la accesibilidad. Una parte que valoro muchísimo es que hoy nuestros hijos puedan ir al campo de fútbol y al Instituto sin bajarse de la acera para nada con total seguridad para llegar hasta la puerta del instituto y hasta la puerta del campo de fútbol. Yo creo que eso es un logro también, ha sido algo sobrevenido también el hacer el acceso al instituto, lo hemos cambiado por la, la, la mejora que había para Santo Domingo, que también se hará, lo haremos con recursos propios, pero se hará, y esto ya a mí me da también una tranquilidad. Eh, total porque sé que nuestros hijos mm, llegan hasta sus lugares de destino con total eh, seguridad y para mí eso es muy importante. Sí, vamos a ver, eh, la oposición eh, critica todo, eh, todo, todo, lo que se, todo, todo lo que se mueve, hombre, hasta ahí podríamos llegar, yo creo pues será lo único además, creo que es lo único en lo que no han... Eh, de lo que no han hecho crítica porque es imposible, ya sería el colmo. Es criticar eh, tu propia casa, es criticar a tu familia, eh, vamos a ver, el pueblo es de todos. Eh, eh, aquí todos, yo creo que lo que hay que hacer eh, es echar una mano y no al cuello para ahogar. no eh, Yo creo que, tienes que hay que vender el pueblo y hay que venderlo en las mejores condiciones posibles y hay que eh, pues, todo aquello que se pueda enaltecerlo y no perjudicarlo de la manera que lo están haciendo porque todo genera crítica es lo fácil es lo sencillo pero total total destructiva y ruin además es decir es maliciosa y lo tengo que decir hacia las claras y siento decirlo tan claramente pero es así de hecho es así es así y además hombre cuando se hace una crítica sin tener conocimiento de lo que se critica cuando se hace una crítica del acceso sin haber visto el proyecto ni por el forro cuando eh, no se tiene en cuenta eh, el, lo que se hizo ahí mal hecho, mal construido. Ahora mismo estamos también reparando, pues mira, eh, errores del pasado como puede ser el centro sociocultural de La Resbala, eso era vamos, una coladera de agua. Pues mira, hemos tenido que arrancar todo el pavimento de la plaza, remodelarla, impermeabilizar, porque era un desastre. Y como esto podemos hablar del de Santo Domingo, podemos hablar de un montón de cosas que hemos tenido que ir retocando, reformando los depósitos de agua, eran un desastre, eh, teníamos pues apercibimiento de, de sanidad por las condiciones en las que estaban cuando gobernó el Partido Socialista, se ha mejorado todo. Hoy, gracias a Dios, tenemos una calidad extraordinaria de agua en el 80% de la población y en breve tendremos el 100%, porque solo falta la conexión del depósito de Marrero con el de Las Lajas, una obra de 700.000 euros, 800.000 aproximadamente con HIC, todo este tipo de cosas y que ayer además mantuvimos una reunión en el Consejo Insular para intentar de alguna manera arrancar con ese proyecto que ya también está eh, terminado y solo falta pues, buscar ahora los recursos económicos, el apoyo para poder terminarlo, pero que hoy también es una realidad. Es decir, que las críticas, eh, yo creo que para ser crítica tienes primero que estar informado, primero tienes que ver lo que vas a criticar y criticar lo que es criticable, no cualquier cosa, no todo lo que se mueve, no, no todo es criticable. Yo creo que se han hecho cosas buenas en la victoria. Y no necesito tampoco que, que me estén echando flores ni que me estén diciendo lo que hago bien. Yo también necesito que me digan lo que está mal para poderlo corregir. Necesito y lo, lo, hago, lo acepto y lo asumo, pero de forma constructiva y además eh, con sentido común y sabiendo de lo que se habla. No, no donde está montada la oposición desde el minuto cero, que es, es criticarlo todo, absolutamente todo. No, yo creo que eso no es manera de hacer política, pero bueno haya ello. Es su problema, no el mío. Yo tengo las cosas claras y el camino que tengo que seguir. Y lo seguiré haciendo de la mejor manera que puedo y con mucha ilusión. Y nada más, lo otro me sobra. Digamos que de esta legislatura me voy contento a medias. Y me voy contento a medias eh, no por el trabajo realizado, que ha sido muchísimo. ¿Tipografía? Exactamente, no he cogido ni siquiera vacaciones, en, en, ni ahora ni en la pasada legislatura. He siempre he estado aquí en, al, al pie del cañón. Y, y trabajando por sacar la victoria adelante y me voy contento eh, por un lado porque todo lo que me he propuesto y todo lo que va en el programa electoral de coalición canaria está al menos eh, proyectado es decir está ya el, están los proyectos hechos están eh, los recursos económicos el apoyo económico también para hacerlo me voy en parte eh, de esta legislatura, o acabo me voy, o no me iré, no lo sé, depende de los electores, eh, pero termino esta legislatura eh, con, el, con esa espinita de no haber podido eh, eh, desarrollar todos esos proyectos que tenemos ahora, como puede ser la remodelación de la Plaza Rodríguez Lara un proyecto que ya está caminando con respaldo económico, como verás se están haciendo incluso los sondeos y demás para remodelarla en su totalidad, hacerla accesible, darle eh, un vuelco, eh, algo de futuro, algo más moderno y como puede ser el centro sociocultural de la carretera vieja, el proyecto hecho con respaldo económico de 500.000 euros para realizarlo también ese proyecto y esa economía, ese respaldo económico está ahí, pues eh, tres centros de mayores que ya también se está trabajando en la primera fase, que además va a ser funcional nada más terminada, va a ser un el centro de mayores del centro de residencia de mayores, en este caso que es como se le llama, eh, va a tener una ampliación el doble de lo que tiene. En principio se estaba proyectando para 50 camas, eh, al ejecutar el proyecto daba cuarenta y pico, pero no me voy a conformar y voy a ir eh, a duplicarlas. Voy a intentar duplicarlas, vamos a hacer otro edificio igual aproximadamente igual al que está por arriba y vamos a intentar ampliar el cen, el cen, la residencia de mayores, pero también el centro de rehabilitación psicosocial. Vamos a ampliar los dos centros y para eso hay también un respaldo económico que está próximo a firmar el convenio de más de 6 millones de euros. Eso ya está hablado, está tratado, ya la primera inversión está hecha, la primera fase está ya ejecutándose, pero quiero dejar asegurado... Antes del final de esta legislatura, que esté quien esté en este ayuntamiento, esos 6 millones de euros se van a invertir en la Victoria, en, el, en la residencia de mayores y en el centro de rehabilitación psicosocial. Y como esto, pues, otras tantas obras, como puede ser, pues, yo que sé, un albergue en la casa de Don Pedro Ramos, la ampliación de la biblioteca, eh, la, la accesibilidad, un pues una zona eh, outdoor, en los arroyos se va a hacer una inversión también importante, en, lo, en la vera también, en el centro sociocultural, es decir, son muchas las rotondas, las rotondas ya están los proyectos elaborados, los dos proyectos elaborados, el de la primera rotonda, tuve por aquí el ingeniero la pasada semana, lo estuvimos viendo con los técnicos del ayuntamiento, 300 y pico mil euros para esa rotonda, que ya eh, había estaba solo a falta de unos pequeños retoques. Para, que tenían que ver con, con los márgenes y con el ajardinado. También eh, está en marcha ya, como todos saben, ha salido en los medios de comunicación la mejora de, de la carretera general desde la Matanza hasta la Cuesta de la Villa, todo el firme, los márgenes. Y por supuesto también he pedido que se unifiquen todas las marquesinas y se les dé seguridad para las personas que van a coger la guagua. A esto también tengo que añadir que si hemos conseguido es que eh, el intercambiador o, del Baobu, eh, pues vaya también en la Victoria. Hay un, eh, se está haciendo ahora mismo un contrato de, de una parcela eh, para arrendarla durante X años con opción o compra posiblemente de 10.000 metros cuadrados para, para, ese, para ese intercambiador de Baobab La Victoria será un punto donde se podrá coger... Esa, esa guagua que va eh, directa, que, que va a tener pues menos problemas para poder llegar al destino a Santa Cruz y también los taxis eh, y los vehículos de, de, de alta ocupación. Espero que esto también sea una realidad, porque de hecho ya hemos tenido reuniones con el consejero Miguel Becerra y con Ofelia Manjón, la directora general, y con los propietarios de los terrenos, y se está elaborando el, el contrato para esa parcela de 10.000 metros cuadrados en la vía de servicio paralela a la autopista. Yo creo que todo esto en su conjunto le va a dar con total seguridad eh, un impulso importantísimo a, a la Victoria y en estos próximos años, si logro estar aquí, te aseguro que la Victoria va a dar un cambio importantísimo de calidad eh, para sus vecinos y también, por supuesto, la vamos a colocar en, en los primeros lugares del norte de Tenerife. Pues eh, yo sinceramente eh, me gustaría de verdad es mi deseo eh, tengo mucha ilusión por ver eh, por ver ejecutados todos esos proyectos de lo que hablo la Plaza Rodríguez Lara pues también el cine con ese auditorio y esa biblioteca que también queremos desarrollar quiero pues derribarlo y hacer ahí también está ese proyecto ejecutándose y también respaldado económicamente. Todas esas grandes obras que le van a dar ese gran impulso a la victoria, me gustaría eh, llevarlas hasta el final en la próxima legislatura. Por eso también eh, he decidido seguir adelante. Me hubiese ido con toda la tranquilidad del mundo si esto me hubiese dado tiempo de ejecutarlo, pero como todos saben... Ocho meses fuera de aquí, la parálisis que sufrió este ayuntamiento con el, programa, con el problema político que hubo aquí entre eh, ese acuerdo de escalera de PP y PSOE, pues nos ha lastrado y ha frenado todos estos proyectos. Pero espero poder tener la oportunidad para demostrar que la victoria mm, puede salir adelante y que mm, cumplo con la palabra dada y con el proyecto presentado por Coalición Canaria. Eh, en esta última legislatura. Solo necesito un poco más de tiempo para que todo esto sea una realidad. Sí, claro, bueno, ya eso está decidido y, y bueno... Doy las gracias también a, al comité local, a mi, de mi partido, que en fechas recientes pues, me han elegido como cabeza de lista. Y como te digo, eh, con mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo por ver terminados todos esos proyectos que tanto me ha costado conseguir y que serán una realidad porque ya tienen ese apoyo económico del que te hablo.